Hola mortales, os doy la bienvenida. Mi nombre es Bastet, bueno, soy Bastet y seré vuestra guía en este mundo. Bienvenidos, ¿queréis que os cuente algo? Si no, no estaríais aquí, así que pasad, pasad y así me contáis qué queréis saber hoy. A ver, muchas manos, solamente una pregunta. A la próxima vez ya os contaré más cositas. A ver, dime. ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Qué es un changeling? ¡Qué curioso! Y hay más en el mundo changeling. Vale, no hay ningún problema. Yo os lo cuento, eso sí. Despacito, tranquilidad. Sentaros todos. Podéis hablar, tenéis el chat, tenéis los comentarios, no hay ningún problema. Eso sí. Si tenéis alguna pregunta, lo hacéis al final, ¿vale? Así que comenzamos la historia. ¿Qué es un changeling? Vale, tenemos que más o menos irnos un poquitín más para atrás para saber qué es un changeling. Vamos a lo que es el inicio. Lo que son los changeling, de dónde surgen. Bueno, mejor dicho, vamos a cambiar la palabra de changeling por férico, ¿vale? Y luego os contaré el porqué. Pues los féricos vivían con los humanos. Se podía decir que vivían en comunidad. Tanto los féricos como los mortales. Y los... Es que se podría decir que los féricos viven gracias a los mortales y los mortales se puede decir se beneficiaban de los féricos. Era como una simbiosis. Vale. Cuando empezaron, lo que es al principio, los féricos se alimentaban del glamour del mortal. Y, de hecho, lo que es el ensueño se alimentaba de todo ese glamour y se fue haciendo un mundo aparte, que es el ensueño. De hecho, estaban así, unidos, unidos. Y eran uno solo. Y, de hecho, llegaba a un momento en el que los mortales se pensaban que los féricos eran como dioses, ¿vale? Hoy en día sabemos, bueno, vosotros, por vuestra ciencia y todo, habéis averiguado que la lluvia es por la evaporación, la condensación, tal. Pero también habían varios féricos que si veían a un campo que estaba seco, y veían a ese granjero que estaba rogando a ese dios que ellos pensaban que era un férico, y el férico le oía, ese rezo, ese sentimiento que le ponía a ese dios, él lo escuchaba. Y ese rezo es un alimento de glamour, porque cree en ese dios. Quiere pensar en ese dios, pues él le daba glamour y cogía al férico y le hacía llover. Y decías, pero hay un sol, esto no podía ser. Científicamente vosotros decís que eso es imposible, pero ellos pueden. Magia. Magia férica. Porque ellos lo pueden hacer sin necesidad de lo otro, de tener que hacer, de tal. No, ellos lo hacen. Entonces, esos rezos que hacían ellos, era el mortal les daba su glamour y ellos, al alimentarse, les ayudaban. Era, pues de hecho, vivían juntos. Eran una simbiosis que se dice. ¿Vale? Yo te ayudo, tú me ayudas.
Lo que hoy en día se dice, yo te rasco, tú me rascas la espalda. Pero pasó algo. Pues sí, pasó algo. Los mortales entraron en la era de, aparte que ha sabido educar muchas eras que ha pasado el humano, el mortal llegó un momento que llegó a la era del hierro. Y eso, sinceramente, es un metal que hace daño. Se le llama muerte fría, ¿vale? Un metal frío, el hierro, daña a los féricos. Y los mortales, con el ansia de saber, no de creer, sino del saber, el saber porque sale las nubes, ya es algo más científico, el saber el por qué funciona esto o por qué funciona aquello, el dejaron de creer y empezaron a saber. Entonces dejaron de un poquito de lado a esos seres féricos y esa simbiosis que tenían así se fue un poco como deshaciendo, un poco separando. Y ese momento, sin ellos quererlo, ¿vale? Pero ya la ves sí o no, ¿vale? Porque según la historia de los mortales, muchos mortales querían matar a los dioses. Y eso daba un poco de miedo a esos féricos y se empezaron a esconder. Muchos se fueron al ensueño para ocultarse. El ensueño ya tenía tanto glamour ahí acumulado que ahí ellos se sentían seguros. Pero la cosa estaba en el que muchos no querían dejar a los mortales, porque los mortales en verdad eran algo que ellos necesitaban también. Entonces intentaron, pues eso, vivir un poco ocultados con ellos, pero el mortal quiso saber más. No quiso creer, sino quiso saber. No quiso creer en las leyendas, ni en nada que no pueda entender. Entonces, lo que fueron eran los hilos, que se les llaman sendas, los hilos que unen el mundo real al mundo del ensueño, se fue separando poco a poco. De repente se fueron eliminando algunos, otros, y llegó un momento en el que solamente les unía muy poquitos hilos, muy poquitas sendas. Perdón. Y ese fue un momento en el que hubo unas guerras, que eso ya tranquilamente lo explicaré en otro momento, si no se me alargaría mucho el cuento. Y ese momento fue en el que cogieron los Sith, que ya os contaré quiénes son los Sith, es un linaje, diré quiénes son. Se dijeron, todos para el ensueño. Pero otros dijeron, pero no, espérate, que es que tenemos que seguir unidos con ellos, no esto, lo otro, ya os contaré lo que pasó. Que si sí, que si no, que si sí, que si no. De repente cerraron ese último hilo que quedó. Cerraron la puerta de Arcadia, que es la puerta al ensueño. Y aquí se quedaron algunos. En la tierra de los mortales se quedaron algunos. Y eso de no creer, sino de saber,
se le llama también un poco la banalidad. Esa banalidad les hace daño, nos hace daño. Y eso te va trayendo tristeza, te va trayendo... Y es un férico, no lo puedes soportar. No puedes soportar esa banalidad que tiene el mortal de la ciencia, de la sabiduría, de poner un mundo tan gris que no quieren un poco lo que es la imaginación, la ilusión, la esperanza, la alegría. Todo eso pues como que lo van apartando y eso les hace daño a los féricos. Entonces cogieron, que eso ya lo explicaré un día tranquilamente, al principio intentaron ponerse capas de glamour para sobrellevar esa banalidad, porque eran huérfanos aquí en la tierra de los mortales. Y eres un huérfano que no puede regresar a tu casa porque la han cerrado. No puedes. Por mucho que quieras, por mucho que toques a la puerta, no te van a abrir. Porque la han cerrado por la... Se puede decir por dentro. Y no se puede. Entonces aquí se quedaron los huérfanos, los féricos huérfanos, pues... Intentaron taparse de glamour, escondiéndose por aquí, por allá, escondiéndose lo máximo posible, pero la banalidad es que les envolvía, les hacía más daño. Y ya anteriormente habían algunos féricos que se metían dentro de carcasa humana, es decir, de mortales. Y lo intentaron. Dijeron, ya es la última esperanza que nos queda, si no vamos a morir de tanta banalidad que estaba evolucionando el mundo, evolucionaba de tal manera que cada vez les hacía más daño. Así que se ocultaron, decidieron de ocultarse dentro de carcasas de carne, que llaman ellos, de mortales. Así que se volvieron tipo almas, muy pequeñitas, casi etéreas, y se metían dentro, les era más fácil dentro de niños o bebés, así que eligieron ser los menos de mortales, más pequeños porque les es más fácil, y se hacían una simbiosis entre el alma humana y el alma férica, se fusionaban y eran uno. Eran uno de tal manera que son dos almas, pero una solamente. La diferencia, lo que tuvieron que renunciar los féricos es a sus recuerdos. Ellos, cuando entran en el mundo, es decir, con el alma humana, pierden totalmente sus recuerdos. No saben quiénes son. Pero tienen esa chispa dentro. Y cuando al mortal le pasa algo en su vida, que su glamour llega a un nivel muy elevado, mucha inspiración, mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, un accidente, alguien que se muere, algo que tiene que provocar que esa chispa haga chut, 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 y empiece a brillar. Ese férico que está dentro con el alma humana empieza a brillar. Y empieza a tener recuerdos mínimos de ese otro yo que tiene adentro. En ese momento se le llama la crisálida. Pero la crisálida es mucho más largo. Yo lo voy a resumir simplemente.
pero en otro momento os contaré qué es la crisálida. La cosa está en el que en ese momento es un cuerpo con doble vida. La vida mortal y la vida férica. En el que la vida mortal tienes tu vida cotidiana, tienes que ocultarte de muchas cosas, y la vida férica, en el que también tienes que tu pro y tu contra, porque hay gente que quiere eliminarte. Entonces vivimos en un mundo en el que somos dos cosas en uno solo. La cosa está en el que los huérfanos que se quedaron aquí y que se han metido dentro de una carcasa de carne, de un mortal, se les llama changeling. Han elegido la senda del changeling. Hubieron otros que eligieron otras sendas, los inanimae, eso ya os los iré contando, poco a poco, no hay prisa. Pero esos féricos que se quedaron aquí, esos huérfanos, se les llama changelings. Y los féricos que se fueron, bueno, no, mentira, rectifico. Los féricos que se quedaron aquí huérfanos y los que cogieron la senda del changeling. Porque los que cogieron las otras sendas se llaman como las otras sendas. Pero los que se quedaron aquí y cogieron la carne al mortal, unirse en uno al mortal, esos son los changeling. Y más o menos ese es lo que es un changeling. Luego ya hay mucha más historia que os la quiero explicar poco a poco. No quiero que os aturréis de información. Vale, vamos a ver. Me ha preguntado una cosa, Océano Rolero, es... ¿Es el Changeling de Oros? Bueno, ahí detrás. Sí, bueno, luego existen otros que... No, lo que... El dedito es este libro verde de aquí. No, este libro verde de aquí. Es Changeling de los. Que la historia cambia un poco. ¿Vale? Lo que sí que es cierto una cosa. Esos cuentos que vosotros sabéis. Que antiguamente eran los Grimm. No eran como los que ahora dicen Disney. Eran mucho más oscuros. Eran muchas más cosas. Pero la gente tenía miedo y a la vez fantasía. Y gracias a esos cuentos, la gente sigue pensando en lo que es el sueño, la ilusión, el miedo. Porque esos cuentos muchas veces se hicieron para no salgas por la noche porque te puede pasar esto. No hagas esto porque te puede pasar aquello. No vayas por el bosque porque puede haber una bruja y tal. Esa bruja seguro que es un changeling que estaba ya apartado con su envoltura de glamour y no quería que le molestaran. Pero ahí están los cuentos. Que ellos les daban miedo y a la vez hacían que, como se suele decir, antiguamente no había esas tecnologías, era más el boca a boca, y el boca a boca fue haciendo que ese cuento fue llevando de un lado a otro. Y bueno, hay alguien que tenga una pregunta, pero creo que el único que está por aquí es Océano Rolero. Y por cierto, muchas gracias por venir. Vale, nos pregunta, bueno, nos dice, porque no es una pregunta, sino es una afirmación, que como vosotros no lo estáis oyendo, os lo digo yo. Dice, las hadas son bastantes hija de, eso no lo voy a decir, si no juegas a Edad Oscura o Pendragón. Vale, Edad Oscura, espera que no me estoy acostumbrado, es este de aquí, ¿vale? Que es otra forma de Changeling.
Pero ya como veis, cada uno de ellos es distinto. Pero el de el que os he contado, que es este, y a la vez este último, que es de 20 aniversario, es el que te dicen de los huérfanos que se quedaron aquí. Así que muchas gracias por estar ahí, los que me veáis luego más tarde. Muchas gracias, Océano Rolero, por estar ahí. Y nada, hasta la próxima. Y eso sí, si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, en comentarios os contestaré, porque veo que aquí hay muchos calladitos, pero seguro que luego en la cabecita tendrán muchas preguntas. Así que dejadlas en los comentarios y os lo contestaré. Vale. Hasta luego. Adiós.